día 19 de mayo del año 2012. Nos encontramos en Huamancaca, Chico, de nuestro amigo David y su divina esposa, la señora Elizabeth Quispe Tron. Nuestro amigo David Pomalaya. Hoy ya estarán pichados hacia esta bonita casa que los dos amores que unieron la vida, que les quiere mucho. Estamos apreciando ya este, el techado, el vaciado de esta casa. Lo pronté. Bueno, en este momento ya pues nuestro amigo David ya pues está viendo este bonito lugar que dos amores de repente ya están construyendo este bonito lugar. Nuestro amigo David Malaya y la señora Elizabeth Quispe, es el que les va a cubrir este bonito lugar. Hoy día ya van a hacer el vaciado. Creo que es un lindo, de dos corazones. Bueno, pues en este momento ya estamos en parte atrás viendo, bueno, cuántos materiales que entran acá, vamos a ver. A ver, a pesar que tengo. A mis papás dicen que un alicate le hiciste corta de este lado, ¿no? Vamos a buscar de respecto para todos. Bueno, en este momento estamos apreciando parte de atrás. Bueno, acá en este momento con nuestro amigo David, está con la nena, a ver. ¿Cómo te llamas, nena? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Natalie, a ver, está Natalie, con hombre, con su papito lindo, ve. Pero vamos a llegar a la casa. Ah, por el palo. Todavía no está vacío, grave. Bueno, pues el día 19 de mayo del año 2012 nos encontramos con la familia Pomalaya y también con la familia de nuestra amiga Quispe Botrón. Este bonito hogar que les va a cobijar hasta la muerte. Bueno, David y la señora Elizabeth, bueno, pues mis felicitaciones a ellos, más que nada, que están en esta bonita casa, que están, hoy día van a hacer su vaciado. Bueno, el futuro para sus hijos. La familia Butrón, la familia Quispe, familia Pomalaya, familia Lapa, con amor y cariño. El día 19 de mayo del año 2012 fue una alegría para toda la familia. Esa es la familia. Bueno, van a hacer su vaciado hoy día, el fichado. Metros cuadrados, ¿no? Ah, 15 por 15, ahí me decidió un poco. 300 metros cuadrados. Para volar, material entra acá, 300. Van a demorar en el día. A toda la vida. Thank you.
¿Cuánto hay?